Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Pasó el 9 de julio de 1816. En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional: la declaración de la independencia y la organización final del plan de guerra de José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. En medio de esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decir qué hacer ante el peligro realista. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, cuyas relaciones estaban deterioradas. Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de diferentes provincias de un territorio bien diferente a lo que hoy es Argentina. Por ejemplo, Charcas, hoy parte de Bolivia, envió un representante. En cambio, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no participaron en el Congreso porque estaban enfrentadas con Buenos Aires y en ese entonces integraban la Liga de los Pueblos Libres junto con la Banda Oriental, bajo el mando del general José Gervasio Artigas. Firmó el 9 de julio de 1816. Donde prevaleció una postura que representaba el mandato de la mayoría de las provincias, investir a las Provincias Unidas del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis. Quedaba expresamente rechazada toda fórmula intermedia que habilitara algún tipo de protectorado. Se trató pues de una manifestación clara, acorde
con el pedido de San Martín de declarar la independencia absoluta de las Provincias Unidas con respecto a la corona española y de toda otra dominación extranjera, según la fórmula agregada a la proclama días después en las siguientes sesiones del Congreso. La proclama se publicó en español, también en quechua y aymara, con el fin de incorporar al proceso a los pueblos originarios.